El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha visitado las obras del nuevo depósito controlado de rechazos en el Centro de Tratamiento de los Huertos, junto al presidente del Consorcio Provincial de Medio Ambiente, Mario Pastor. Se trata de eliminar la fracción de los residuos domésticos de la provincia que no se ha podido recuperar para su valorización, algo que actualmente se gestiona en el depósito controlado de Martín Miguel, a 10 kilómetros del Centro de Tratamiento de los Huertos. De modo que la institución provincial cedió al consorcio el terreno en el que se construye el nuevo depósito, más de 20 hectáreas y un valor estimado de 80.000 euros. El nuevo vaso de vertido podrá albergar casi 865.000 metros cúbicos de residuos y tiene prevista una vida útil de en torno a los 10 años. El presupuesto base de licitación supera los 5 millones y medio de euros, de los que el consorcio, con fondos propios, asumirá el 70% del presupuesto finalmente liquidado y la Junta de Castilla y León el 30% restante. En la visita, el presidente de la Diputación ha comprobado que la finalización de las obras está prevista para diciembre de este año. Eso permitiría que a lo largo del primer trimestre de 2025 se puedan ya depositar los rechazos de los residuos originados en el Centro de Tratamiento de Residuos de los Huertos.